Bueno, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili, vamos a divertirnos un rato en el Zelda Tears of the Kingdom. Mirad qué bonito está ahí el dragón. Y nada, básicamente me he recorrido esta zona un poquito, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 santuarios. Otro por aquí que no he llegado a encontrar, pero entiendo que es dentro de esta roca, igual que este de aquí. No he logrado encontrarlo. Pero bueno, como tenemos también, si me asomo por aquí, veis que tengo a tiro de piedra también esta atalaya. Entonces, en este capitulito, vamos a hacer este santuario, ¿vale? Este santuario y la atalaya. Que la atalaya yo creo que no supondrá mucho, esperemos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Uf, otro de los complicados, ¿eh? Empieza. Lo complicadete, no se puede utilizar nada. Vale. Combate estratégico persecutorio. Lo de persecutorio, mola menos. ¿Qué quieres que te diga? Y solo un palo de madera. No me dan nada más. Vamos a ver, vamos a poner lo de combinar rápido. Autotransportador. ¿Cómo funciona esto? Entiendo que esto tengo que... Que se caiga ahí. A ver. Y los garrotes me gustan menos, tío. Pero bueno. Si hago la combinación, no me deja. Pues el garrote sencillo lo voy a combinar con esto. ¿Para qué me sirve esto? No sé cómo funciona esto. Me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué liada, chaval. Vale, estos son para distraer. Entiendo que es para distraer. El primero es fácil, pero los siguientes son demasiados y con armas largas. Así que lo veo complicado, la verdad. Vale. No tengo nada de esto. Vamos a poner la combinatoria, como bien hicimos antes. Con esto.
Entiendo que esto ya está combinado. No puedo, ya está combinado. Y aquí no tengo. Vale, pues vamos a ponernos esto con esto. Vengan de uno en uno. No, tío. No me estaba cambiando de target. Ahí te tiene que cambiar de target, creo yo. Esto es un poco complicado porque... A ver, si matas al primero... Si matas al primero y le quitas la lanza, pues aún bueno. Pero... Es complicado porque no le quitas fácilmente al primero la lanza. Primero de ellos, si le quitases la lanza, aún bueno, pero es lo que os digo. Tengo que hacer que les quite lo máximo posible de vida. Lo que no sé si los rompen. A ver, estos me están haciendo el trabajo. Vamos a intentar aprovecharlo lo máximo posible. No le he dado a ninguno. Mira, estos me están haciendo bastante trabajo. Solo viene uno. Vamos. A ver, es que debo ahorrar para los de arriba, entiendo. Pero mirad. Esos están ahí bastante entretenidos con esos, que quieras que no, les van quitando vida.
Ya me he cargado a dos de estos. Ahora. Mira, este de aquí ya está casi muerto. Pues cuestión de esperar, ¿no? Y luego el de arriba. Tengo ahí cofrecitos. Este ya está casi muerto. Poco de cobarde, pero ¿quién dijo valiente? Yo digo, ah, es que el de atrás. No, 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 no. Me cago en su madre. No. No, tío, me da el otro. Con lo bien que se me había salido, ¿eh? Ah. Complicado, ¿eh? Creo que lo de la atalaya se va a quedar para otro capitulito. Me da a mí que sí. A ver. El combate persecutorio se llama, chaval. Combinamos esto. Mira, si se pueden cargar ahí unos cuantos, pues mejor. Es que se los están cargando, ¿sabéis? Si a mí no me detectan, mejor. Vaya liada. Tío, con lo bien que lo tenía hecho del anterior. Este se sigue ahí peleando. Hay otro que ni ha bajado. De los golems. ¿Y el de arriba? Ahí cuesta para ir a por el de arriba. Estos de aquí parece que va bastante bien. Voy a pausar y cuando los tengan muertos ya vuelvo a activar. Pues nada, chavales, ya lo he logrado. La cuestión era tirar estos para distraerle, subirme por el otro lado y montar estos robots de batalla con las cabezas de caballo lanzando láser y lanzando cohetazos, como veis ahí. Y la verdad, súper sencillo. Luego me subí aquí a matar al que tenía aquí arriba. Y espectacular, la verdad. Cohetazo va, cohetazo viene. Me salvaron la vida, la verdad. Ha sido espectacular cómo han acabado con ellos enseguidita. Pero bueno, no tengo para engañaros. Porque la verdad me ha costado unas cuantas veces, ¿eh? Lanza de capitán. Pues es que. Vamos a quitarnos esta lanza, me parece a mí. Sí, vamos a quitarnos esta lanza y ya está. Pues nada, con esto os dejo por aquí. La cuestión era tirar uno de ellos para distraer, que tirar al otro para a un lado y ir hacia el otro lado. Y montar ya los
carritos de batalla y hacia los otros, acoplándole las cosas. A los primeros se les puede acoplar los pinchos, ¿vale? La clave es acoplar los pinchos también, que así cuando empujan dan más, hacen más daño. Eso tampoco se me había ocurrido hasta después. Así que nada, chavales. El vídeo lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, os haya servido. La verdad es que se me ha ido la olla y no os he puesto cuando ya me di cuenta de que podía hacer eso. Pero bueno, ya está todo hecho. Y punto pelota. Mira, me acabo de encontrar ahí otro de estos que creo que no tengo marcado. Pues mira, uno ahí donde, mira, en la fronterita. Otro santuario aquí en la fronterita, que nada más salir lo veis ahí. ¿Vale? Y nada, me despido ya por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya servido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.